buenas, killers, aquí el matador y estamos en un combate Minecraft. El combate que se viene va a ser que se le caigan los pantalones a cualquiera. Si está tu mamá al lado, si está tu papá al lado, el perrito, lo que sea, se les va a caer. Pero ¿saben por qué? Por la cantidad de caca, ¿no? La cantidad de caca que va a estar empujando los pantalones va a tener un peso enorme y no va a aguantar. Cinturón, lo que sea, lo va a reventar y se les van a caer los pantalones del peso que va a tener el pantalón. Pero muy buenos, Giles. Entonces, antes de seguir diciendo estupideces, vamos a hablar, ¿no?, del combate, que es lo que les interesa a todos. ¿Están listos para el combate? Alien versus depredador. Y aparte vamos a tener unos lindos marines, unos lindos humanos que puedan salvar la nación, que puedan salvar el planeta Tierra y poder contra estos alienígenas malditos. Bueno, aquí les voy a platicar que este combate desde la 1.5.2 lo quería hacer, Killers, pero había mucho problema, ¿no?, con lo que vendría siendo el mod. Crasheaba mucho, estaba en una fase super beta. Entonces lo fui a 1.6.4, creo que no actualizó, sí, no me acuerdo. Y la 1.7.2 ya estaba, entonces dije, venga, vamos a hacerlo en eso. También como que no me terminaba de convencer, no lo podía instalar. Al final, Killers, 1.7.10 es la buena. Aquí está, funciona perfectamente. Bueno, no perfectamente, tiene sus detalles y crasheos. Ahorita ya se me crasheó dos veces, pero ya sé por qué fue. Entonces, Killers, pues lo más triste de todos es que no vamos a poder poner a la reina, ¿no? A la jefa. Porque todavía tiene unos detalles, no pelea. Y aparte, cuando la matas, se crashea. Así es que venga, vamos a pelear con lo que tenemos. No me importa, me da igual, ya cuando actualicen y se pueda jugar bien, pues vamos a pelear con la grande, ¿no? Y hasta para un retos Minecraft, eso no... Eso también téngalo en mente. Así es que, venga, aquí les tenemos a una serie de aliens. Para este capítulo les voy a mendigar unos... ¿Qué les parece? Unos... 850 likes, porque digo 1000 y se asustan. Digo 1000 y dicen, oh, matador, son un charro. Y ya digo 800, 850, nada, pues sí, vamos a darle like. Pero cuando les digo 1000, se cagan encima, Killers, y les da miedo. Pues bueno, tenemos a Xenor Crusher. Este lo elegí, tiene 90, está chido. Vamos a ponerlo. Y tenemos su versión de 100 de vida a este. Vean, los que son súper geniales, porque, o sea, no tienen ni una pizca de cubo, no tienen ningún cuadrito, están completamente bien hechos, son hermosos, son los mejores mobs, mejores hechos. Es por eso que se ha tardado tanto, ¿no?, el desarrollador de este mod, se ha tardado exageradamente muchísimo. Así es que vota por los aliens, están súper geniales, o vota por el depredador. El depredador apenas es uno, es el único que hay, es el único que hay. Y ya estoy spoileando ahí, es el único depredador que hay, es el único que puede pelear contra los aliens, este depredador. Este sí está en forma cúbica, pero aún así está súper genial, ¿no? Tiene sus formas por los lados, que están muy, muy hermosas. Y del otro lado tenemos a un marín, a un lindo marín de 20 de vida, pero ahí donde lo ves, es muy fuerte porque tiene knockback. Sus pistolitas, no crean que son caquitas, son... Tienen knockback y va a ser difícil que se les acerque. Y tenemos al... Oh, este es otro marín, por favor, matador. Y tenemos a su versión super genocida. Este vato es invencible. Vendría siendo Arnold Schwarzenegger. Este vendría siendo... está súper, súper fuerte. Bueno, Killers, ¿qué les parece si ponemos primero la batalla, ¿no? La batalla por la que todos vinieron... Alien versus depredador. ¿Qué les parece si empezamos con uno? Vamos a empezar con uno, señores. No hace falta que active el modfighter. Estos se odian a muerte. Ahí está. Tenemos al depredador dándole. Pero el alien nos echa para atrás. Es que el alien, ¿cómo se mueve? Se mueve bien épico. Es que está súper hermoso. Y el depredador, pues no se queda atrás. ¡Ahí está! ¡Lo mata! Y encima... Saca caca, ¿no? La mierda que cagan los aliens. Es increíble este mod. Es increíble. Vamos a hacer una pelea más épica. Vamos a hacer una pelea más chida. ¿Esto qué es? ¡Oh, es como una lanza! ¡Oh, es en serio! ¡Qué chido! A ver, quiero aventarle la lanza. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta!
¡Oh! Mira. ¡Oh! Les quita 6 de daño. O sea, está chida, pero fuerte. Bueno, vamos a ver qué tan bien lo haces contra este de 100. Este es más de 100. Este es de 100. Vamos a ver. Depredador. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Al ataque! Mira, es que estaba distraído. Lo agarró distraído, así es que puede que... Mira, y lo atoró ahí en la... En las de aquí. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Dónde te fuiste? Mira, el depredador va a seguirlo. ¡Vamos, depredador! ¡Ve a por él! ¡Venga! ¡Oh, es que se hace líos con esta... Con esas rayitas, esos circulitos. ¡Y ahí está! ¡Por 5 de vida! O sea que si te hago así, te mato. ¡Muy bien! O sea, está nivelado. Lo que vendría siendo este contra este, están nivelados. Así es que ahí les va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Listo! Ahí los tenemos. Ay, ¿por qué saqué foto? Ahí está. Ya por lo pronto vimos que murió un alien. Los depredadores están ahí a tope, ¿no? Intentando matar a los... Pero es que no sé cuándo se mueren los depredadores, ¿eh? No les sale sangre o algo que nos pueda decir, oye, ¿sabe qué? Se murió un depredador. No, los únicos que sangran son los malditos aliens. Y los hicieron caca los depredadores. Voy a tener que poner puros de 100. A ver, esto que se ponga chido. Voy a poner puros de 100, Kiles. Voy a poner puros de 100. Ahí está, Kiles. 25 versus 25. Puedo ver uno azul allá bien shiny. Ese está bien hermoso, ¿no? El shiny de allá. Gracias al mod este que ya les he contado varias veces. Y... ¡Venga! ¡Que salgan! Oye, es que los FPS... Mira cómo me bajan. Cómo me bajan los FPS. Bueno, Kiles, esto ha sido un super fail debido a que está muy, muy, muy lagueado. Mira cómo va lagueada esta cosa, pero mira ya cuando, justo cuando quedan como dos, ahí está, pues al parecer ganaron los depredadores, los hicieron mierda y bueno, dejaron mucha sangre por todos lados. Mira, queda el shiny, queda el rojo por lo menos. No, este es como completamente negro, no sé qué pedo. Sí, este es completamente negro, ahí está, ya lo cagaron. Y bueno, sí, mira, todo así me sigue trabando poquito. Pero sí está lagueador el jueguito este. Pues sí, no me lo imaginaba. Están muy, 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 muy bien hechos los monitos. Entonces vamos a tener que hacer peleas de menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está, 8 kills. Tenemos a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ahí tenemos a 8. Mira, y se me sigue lagueando con 8. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, ya definitivamente ya necesito otra PC. Mira cómo se traba. Pero ahí está. Ahí los tenemos a los aliens versus los depredadores. Pegándose muy fuertemente. Y esta lo gana de los aliens. Esta lo gana. ¡No! Es que los aliens definitivamente... No, definitivamente los depredadores los hacen caca, ¿eh? Los hacen caca a estos aliencitos. Y pues no se puede. No pueden ganar. No han podido. ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Uno versus uno! ¡Uno versus uno! ¡Han ganado los aliens! ¡Han ganado los aliens! Yo me distraje diciendo, no, que van a ganar y que quién sabe qué. Y ha ganado este alien con 15 de vida. ¡Muérete, papá! 15 de vida han ganado, me distraje bien cañónmente. Esto se está poniendo chido, pero falta algo. Faltan los marines, ¿no? Vamos a ver qué tal lo hacen los aliens, que básicamente fue como un empate, ¿no? Entre los aliens de 100 y el depredador. Así que vamos a ver qué tal lo hace un marín contra un alien. Un alien perdido de 90. Mira, pobrecito. Mira, lástima, ahí está. Lo logró pescar. El marín de 20 de vida,
El marín de 20 de vida lo hizo añicos. A ver, vamos a ver qué tal lo haces contra 4. Ahí está. Ya no pudo, ahora sí no pudo. Ahí está, no, sí. Esperen, porque ahí no lo logran pescar. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Ahí estás. Es que se quedó atorado, ¿qué pasa? Bueno, le ha tenido piedad. Son amigos, es que son amigos. Han de ser amigos. ¡Ahí está! Ya lo mataron. Ya lo mataron, pobrecillo, pobrecillo. Vamos a poner a uno de estos de 100 versus el marín. Versus el marín. Venga, marín. Tú puedes, marín. Aquí un poquito alejado para que le cueste trabajo tener que ir. ¡Uy! ¡No! Le rafagueó. Mira, 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 mira cómo le vacía su arma. ¡Spam de balas! Pero mira, no se rinde. ¡Oh! Lo ha hecho caca, ¿eh? Es que tienen spam de balas estos vatos. A ver. Vamos a ver, vamos a ponerle 2. A ver si con 2 ya se distrae un poquito más. A ver qué onda. Pero es que entre más, si pones, ahí está. Si pones 2 ya es su perdición. Porque hagan de cuenta, pues que ya actúan en equipo, ¿no? ¿Y por qué mueven la sangre? ¿Qué están haciendo ustedes? ¡Qué locos! Vamos a poner 2 versus 2 marines. 2 marines protegiendo a la patria. ¡Patria! ¡Oh, venga, venga! ¡Ayúdale a tu amigo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, no, se distrajeron. A ver, vamos a volverlos a spawnear. 1, 2 y uno de los débiles. Ahí está, vayan, vayan. Son 3 versus 2. Mira, mira, es que no aprovechan, no aprovechan. Hasta parece que se esperan a que maten a uno y luego ahora sí van. No aprovechan. Los marines la están mojando, ¿eh? Están ganando los marines, los humanos. Los humanos hasta ahorita están dominando la furia de los alienígenas. Pero mira, sí los mataron cuando ya son más. Agarran la onda como cuando ya son más, ¿no? A ver, vamos a ver qué tal hace un marín contra un depredador. ¡Uy! 20 de vida, 20 de vida. ¡Ahí está! ¡Vi! ¡El depredador! ¡Uy, el depredador! Es que el depredador, el knockback le da igual, ¿eh? Como que de repente le sirve y de repente no. A ver, otra vez. Repetición, 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 repetición. ¡Ahí está! ¡Marín versus depredador! ¡Vamos! 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 ¡Al ataque, depredador! Ahí está. El depredador lo ha hecho bien. Bueno, este, vamos a ver. No tiene pinta de que le hagué mucho lo que vendría siendo este. Así que vamos a poner unos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego acá 10 marines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, ahí está. 10 marines. 10 marines. Sí, 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 se lograron acercar los depredadores. Pero es que no los dejan con las armitas estas. Las armititas. Y pues les están dando bastante fuertecito. Aunque no logró ver nada. Creo que los depredadores tienen la ventaja. Así que yo digo que esto se acabó. Sí. Definitivamente los depredadores tienen la ventaja, pero es que esto me da un lag tremendo, ¿eh? Me da un lag tremendo a pesar de que son los depredadores, ¿no? Y no los aliens. Cualquiera de estos me da lag. Vamos a poner varios de estos porque ahora viene lo que vendría siendo el combat. El combat, y este combat es un super, super asesino serial. Velo. Por favor, allá están tus enemigos. Bueno, aquí te voy a poner a un enemigo. Miren, el asesino serial más... Mira qué cabrón, ¿eh? Lo ha hecho mierda. Es que los hace mierda. A ver, vamos a ver qué tal lo haces cuando te ponemos 1, 2, 3, 4, 5. Este es el más fuerte del humano. Es que no los deja ni entrar, no los deja ni acercarse. Y luego acá la guerra entre los alienígenas. Esto va a estar bien chido. Nos vamos a despedir con una guerra mundial, Kiles. Vamos a hacer un 3 para 3. 5, van a haber 5 de todos. 5 marines, 5 alienígenas y uno de estos. Va a haber uno de estos, pero aquí en medio para que todos se lo puedan pochar a gusto. Y venga, vamos. Mira, mira, es que el depredador, mira, está muy tranquilo. Está viendo cómo se matan todos. Y de vez en cuando les dispara poquito. Mira, es que no le hace nada. Al combat synthetic. Y vamos a poner afuera a 1, 2, 3 marines. Y listo, creo que con esto ya estamos. Creo que con esto ya estamos. A ver, aguanten, aguanten. No, mira, es que con 3 también se laguea. Bueno, acá ya empezaron la pelea. Ya empezaron la pelea.
a despedirnos, señores. Y sacamos a este campeón y le vamos a poner aquí uno para que pelee, porque no quiero que tenga ventaja, porque se cura muy rápido. No, es que mira, los aniquila a todos y los aliens están perdiendo. No, ya mataron a los aliens. Cámaras, es que los marines con sus balas hacen mucho daño. Y mira, no, hombre, esto estuvo súper caca. La pelea chida es cuando están los aliens versus el depredador. Esas son las peleas chidas. Porque miran, estos nomás están aquí, se ven. Mira, qué pobrecito. No, ¿sabes qué? Traiciónalo. Venga, peleense. No se pelean entre ellos, nomás en caso. le prefieren pegar al depredador que ni siquiera los ataca. Pobrecito, como son buleros, ¿eh? Ok, quiero que vean qué bonito me veo super cool. Y además vean, super cool. Oh, shit. Oh. Ok, que les estamos listos para la muerte épica. Pero antes, pues decirles que ha sido un gusto haber hecho este combate. Me gustó, me encantó los aliens, todo ese pedo. Y entonces, nos vemos en el próximo capítulo, killers. Ya saben, comentar, denle like para que sigan habiendo más videitos chidos, cacotorrones. Miran, aquí tenemos a este, pero este tiene 200 de vida, Mira qué chido, este no lo había spawneado. Así que finta jarocha, esto no se acaba porque vean, tenemos al Padalien de 200 de vida. Mira qué chido está. Mira cómo pelea contra los depredadores. Ah, lo han hecho caca. Pues bueno, ya se acabó el tiempo. Vamos a spawnearlo aquí, ¿qué les parece? A este campeón, al pala esta madre. Y vamos a ponernos en survival. Mira qué guapo estoy. Así es que esto ha sido todo, killers. Comentar y todo lo que saben hacer. Ok. Tum, de lejos. Nosotros somos largo distancia. Somos larga distancia, killers. No me llega nada por atrás, ¿verdad? Nomás un zombie. Muérete, tú no. Yo no quiero pelear contra ti, no. Aguanta, Minotauro. Vamos, recarga, matador, recarga. Toma. Lo voy a hacer con ellos. A ver, una granada incendiaria. Ahí está, granada incendiaria. Oh shit, un creeper. Aguanta. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo un Churiken. A ver, Churiken. ¡Fa! ¡Churiken! ¡Wow! Está chido los shurikens y luego hacen como doble. ¡Ey! ¡Aguanta! ¡Ey! Por favor, machín. La machingan. ¡Ah, ser perros! Ahí estás. Mira, este es como que. ¡Oh! ¡Quiscope! ¡Ay, mira! ¡Quiscope! ¡Pum! ¡Quiscope! ¡Mira! ¡Ah! El matador. ¡Quiscope! ¡Tum! ¡Tum! Oh, esta arma es hermosa, ¿eh? Esta sin dudas está genial para una serie de mods. Mira, ojalá y lo tengan rápido terminado porque los Quickscopes se hacen fenomenales, ¿eh? Fenomenal el Quickscopto. Toma, dispara. Es que esta arma es súper bestial. Otra vez, Quickscope. Pum. Nomescope. Pum. A ver, aguanta. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esto? Dígame, ¿qué es esto? ¡Oh, no! ¡Aguanta! ¡Ey! ¿Por qué te equivocas, matador? Ahí está. Tranquilo. Oh, esta es una carabina. Venga, de pocos disparos, de tres disparos. Tres disparos, nada más. Ahí está, ¡mátalos a todos, papá! ¡Mira qué bonito atardecer! ¡No! Bueno, por lo menos nos vamos con algo bello. El bonito atardecer de tu cola pispireta. Alien mío, victoria mío, veneno mío, el alien mío, depredador, no vale caca, porque el alien mío
está por